cama y viven y los romeros. Me entretuve pensando en que venía a saludar. Lo tomó tanto de sorpresa que yo pensé que en un momento dado no podía aguantar esa cierta popularidad que iba alcanzando, como otros grupos que yo ya había visto y que se habían asustado, que habían huido ante una avalancha que se les venía, ¿no? Los psicólogos dirían que puede ser miedo al éxito, temor al éxito, fobia al éxito, ¿no? Que pudo haberlo tenido de alguna manera también. El hecho de no aventarse de lleno cuando ya le estaban proponiendo lanzarlo en una transnacional. Pagar, 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 sin descansar. Pagar tus pasos hasta tus sueños. Pagar tu tiempo y tu respirar. Pagar la vida con alto costo y una moneda sin libertad. Porque llegó un momento en que estaba ya como molesto por la reacción que tenía el público ante él. Llegó a decir alguna vez que era sorprendente que ahora ya este era guapo, ¿no? Que como se había pasado tanto tiempo y que la gente lo pelara, ya era que ya era famoso, se acercaban las chavas y ¿cómo ves, ahora ya resulta que hasta soy guapo? Lo digo desde la primera vez que lo invitamos al programa.